bailamos igual, silencio, bailamos vamos, igual. Silencio. We are in silence. The sound of the silence. Son así. Puede pasarlo, puede no. Es así. Bueno, está, ya está, hay música hoy. Mirá. Parece boliche esto, parece discoteca. ¿Qué le pasa? Se viene la nostalgia. Ay, se viene la nostalgia, señor. ¿Cómo le va, García? Good morning. ¿Cómo estás, Emma? Iponech. Buen jueves. Buen jueves para usted también. Buen jueves para todos. ¿Cómo está su jornada de hoy? Bien, bien, contenta, bien, feliz. Bien, bien y contenta. Sí, 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 con los labios bien rojos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cambió el color del lápiz labio? Es que yo me manejo entre el rosa fucsia, el medio chicle, sí, y el rojo. El son rosa, los colores. ¿El rosa fucsia tiene gusto a chicle? No. No, tiene un olorcito como aspirineta. ¿Te acuerdas de aspirineta, que eran bien ricas? Sí, sí, recuerdo aspirineta. Mis tíos tenían almacén y le yo le robaba las tabletas. ¿Qué? De ahí nace la costumbre. No, pero era hacer, niña. De realizar hurtos. No, era niña. Aparte vos contaste hurtos. Algo de eso que hacías también. ¿De qué? De que te lastrabas las aspirinetas de alguien. Me comía las aspirinetas, no les lastraba. ¿Qué le pasa pero que habla quién? Así? ¿Qué le pasa? Quién? No me acuerdo de quién, pero sí, en casa de mi abuela había siempre aspirineta. Ah, bueno, ¿qué compraba? Comía. ¿Por blister? Compraba por caja mi abuela. Ah. No sé por qué, porque era un gurisolo yo. No sé, no tenía una farmacia, por claro. ejemplo, yo. Tenía varias así. Bueno, ¿cómo le va? Eran ¿cómo ricas, estuvo la jornada? Eran ricas. A mí hay dos cosas que me encantan. La aspirineta y el redoxón. El redoxón. Ah, nunca probé el redoxón. Uy, qué cosa rica el redoxón. Es una pastilla grande así. Sí. Efervescente. Sí. Y la ponías en el, la ponías un medio vaso de agua y páfate para adentro ese claro, pastillón. Claro, sí, sí, sí. El efervescente, sí, yo no lo probé. Ah, ¿no? Pero sé que es así, como decís. Bueno, lo he visto en las publicidades. A mí me daba, mi abuela me daba, póngale, segunda semana de junio, sí, cuando el frío empezaba a amagar. Para cuidarte. Me daba dos tarros de reducción. ¿Hasta qué terminaba? Súper reforzado, hermano. 10 pastillas creo que traían, no me de acuerdo cuántas pastillas. De niño te súper reforzaba. No, soy loco. No me atacaba nada, pero igual, te enfermabas igual, pero sí, claro. Para reducción, a ver si a mí me gustaba el Bucoseptin. También. El gustito. También. El gustito del Bucoseptin. ¿Por qué me aunque era muy teléfono? Caro, ¿no? Era caro. Era caro, sí, no te era dejaban caro, tomar no por gusto. Porque nosotros queríamos tomar por gusto, aunque no estuviéramos bueno, enfermos. Saludo grande a nuestro amigo Gastón, que no puedo leer ese chiste al aire ahora, mi amigo. ¿Qué le pasa? Es muy bueno, pero no pasa? Lo puedo. El no, que, no lo puedo leer. No, no, el que tiene que practicar más porque está resfriado. Están esos gripado. Son causas. Están gripados. Están gripados. Y esas son causas de no practicar tanto. Pero está muy bueno, no diga eso. No, no digo. Bueno, acá tenemos, mirá el redoxón, eran 10 pastillas, ahí estaba. Sabor naranja. Y ya no sabe lo que era esto. Era muy bueno. No sé si sigue viniendo. Sí, parece ¿lo acompañabas que sí. con algo o lo tomabas así? No era una chocolatada, era un no, remedio. Pero yo qué sé, pero. Un remedio, bueno, decía, voy a tomar las pastillas anticonceptivas. Y aparte, dos bizcochos. No, son pero cosas, yo no sé, capaz que te gustaba como una bebida, ¿no? Como no, era, no. No aparte, tomabas escondido. No, porque mi abuela, eso sí me los medía. Lo guardaba en el ropero. Ah. Si no, yo se los comía, te tipo. Te los comía. Las traba. Pero me acuerdo que segunda semana de junio, por ahí, pimba, dos paquetes, dos cajas de estas. ¿Vos feliz que llegara esa fecha? Feliz la vida. ¿Saltabas como perro con dos colas? Bueno, nunca como un perrito, no, pero estaba muy contento, sí, muy contento. Qué y bueno. Disfrutaba todos los días y lo daba temprano. ¿Mirá? Me levantaba temprano porque tenía que hacer cosas, liceo, escuela, toda esa guarangada. Claro. Y ahí me decía, bueno, vamos a tomar el redoxón. Era chico, iba a la escuela. Yo, viva, viva, decías. Y me tomaba todos los días una tableta qué hasta bueno. que terminaba. Es light. Algo, bueno, no lo voy a decir porque me van a matar. No lo voy a decir. Yo sé que es light, pero no lo voy a decir. Che, no nos miramos fútbol porque estábamos en la radio. Nacional clasificó. Qué bueno. Tenía un amigo que fue a mirar. ¿En serio? Sí, fue a mirar. Fue a mirar con su hijo. Me pasó foto. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Contento porque nunca puede ir y ayer fue a ver con su hijo. Bueno, Nacional que pasó la zona de octavos de final, creo que está de la Copa Libertadores de América, con un gol del Gordo Nacional. Polentas. Ah, ¿el Gordo Polenta? Sí, está gordo el Polenta, pero bueno, hizo un pero gol juega igual. Bien. ¿Eh? Juega bien igual. No, a mí no juega, a mí es espantoso lo que juega, pero nada, la no gente sé, Nacional me, los ama, me dio lo ama. A, no sé, dijiste Gordo Polenta y me dio a Gordo Motoneta. No. Sí. A Gordo como Rodolfo. Corría, sí, como que corría con la panza, sí, no sé. Es que está bueno. Gordo, tiene panza, gordo. ¿Qué va a hacer? No está mal, pero bueno, para el fútbol local anda todavía. Claro, sí, sí. Nacional no, hizo sí, un sí. gol. Si lo ponen, es porque funciona. Si lo ponen, es porque funciona, claro. Sí. Saludo grande a todo el pueblo bolso, entonces, que ayer festejaron, se escuchaban las campanas, se escuchaban los fuegos artificiales, se escuchaban la gente en las redes sociales.
festejando el triunfo 1-0 ganó y pasó a octavos de final de Libertadores. Qué Hay bueno. quienes dicen, Qué como bueno el señor eso. Leo Paradise, sí. que se va a tatuar ahora cuando Nacional, porque él cree que Nacional va a salir campeón de América ahora. Y que está aprontando el tatuaje con la otra copita nueva, con la copita extra. Mirá qué bueno. Él dice él, ¿no? Claro, sí, el tema es que depende de cómo lo lleves en la piel, ¿no? Bueno, por el eso un cuadro. Tatuaje es. Claro. Por eso va en la pero piel. Pero digo, el fanatismo, vamos a decir. Bueno, yo no me tatuaría nunca nada de Peñarol, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco, pero digo, mancha, no digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal cada uno. Yo no me uno. Tatuaría nada. Yo no tengo ningún tatuaje, no es no. que no me tatuaría de Peñarol. No tengo tatuajes. ¿Y no te tatuarías nunca? Estoy siempre en la duda de tatuarme el nombre de mis hijas. Pero después se me va la. No sé, hay otras cosas que puedo hacer. Pero por miedo mis hijas. No tenés. No, miedo no. No sé si. No tengo ganas de tenerlo para siempre el tatuaje. Claro. No tengo ganas de saber. Aparte, el tatuador me decía, Gastón me decía un día, wow, pero te lo tatuás en la espalda. No. Quiero un tatuaje para verlo. Claro. Yo no quiero ponerme una camisa y decir... La frente, por ejemplo. No, en la frente no, García, que soy un... Te mirás en el espejo. Un terrorista, ¿qué soy? ¿Qué le pasa? Soy un pandillero. Me tatuó Peñarol, Julieta y Faustina acá en la frente y me agarra Bukele y me mete para dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, no sé, yo qué sé. Van gusto, ¿no? No, sobre no, gusto no hay nada escrito. Sí. Dijo la abuela. Es cierto, sobre gusto y no hay. Y después no voy a seguir porque sigue, pero no voy a seguir. Igual nunca me tatuaré. No sé por qué. Y conozco gente. Ana, por ejemplo, tiene un tatuaje en la mano. Bueno, yo tengo acá. Usted tiene ahí la muñeca también. Dos mariposas. Pero no sé por qué. Me fui a hacer uno y me hice 7. ¿El mismo día? Sí. Qué filo, ¿no? No, me gustó, ¿sabes? No me parecía. Yo pensé que dolía horrible. Iba a pasar súper mal y no, apenas, un ardorcito apenas. 7 tatuajes se hizo en el mismo día ahí, son todos más o menos ese tamaño que tiene la muñeca. Sí, todos más o menos el mismo tamaño, un poquito más grande alguno. ¿Qué cantidad de tatuajes? Estaba ¿no? aburrida, estaba aburrida y no quería ir para casa, tenía mucho para limpiar. Bueno, igual no sé cómo se aburre, no se aburre de vuelta porque si no va a quedar toda tatuada, va a ser un... No, y dije, sí. Me quedo un rato más y tomo unos mates, yo me llevé el mate, ¿no? Estaba bien de moneda, le iba a decir, porque no sale, voy a hacerme uno y hacerme 7, tengo no, la plata No, pero está. Cuando yo me hice eran baratos, ¿sabes? ¿O se lo fiaron? No, canje, ¿quién te va a fiar un tatuaje? No, tampoco no tengo canje de tatuaje. No. Pero en ese tiempo eran baratos, fue hace como 7 años atrás. Ah, bueno, no, sí, nunca averigüé, sí, no, tampoco averigüé nunca precio de tatuaje, no sé por qué. Sí, eran baratos, ahora igual hay accesibles. Pero ¿qué es accesible? ¿Cuánto saldría más o menos? Accesible es 500. Hoy 500 pesos accesible. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Y así más o menos. Chiquito, pero pará, hacerme una muestra. 25 pesos. A mí esto, por ejemplo, me 25 pesos me parece demasiado, Lima, ¿eh? Pará. Como el jabón chiquito este, un tatuaje, ¿cuánto saldría? Y 500. ¿500 uno así sí, de este tamaño? Fácil 500. Que lo hable un tatuador mejor, ¿no? ¿Cómo? Pero... Que lo puedes ir corroborar con un tatuador, pero creo que más o menos 500 sí, claro, pesos. Igual si vos me decís un precio, tampoco voy a decir, ay, me tatuás el nombre de las nenas acá con una chile. Bueno, pero 4.900. ¿Cuánto saldría, intendente? 4.900, dice el intendente. Claro, ¿no? ¿En qué departamento, Andrés? Porque usted pasea mucho por todos lados, ¿dónde? ¿En Canelones, en Maldonado? ¿En qué departamento sería que el tatuaje, intendente? ¿Usted tiene idea? No servía. Debe ser un tatuador que está trabajando en otro país. Porque hay uruguayos que están trabajando en otro país y trabajan muy bien. Por ejemplo, Nelson, no sé si escuchaste hablar sí, de claro, él. Claro que bueno, sí. Bueno, que estaba en Miami. No sé ahora, pero España, estuvo en Miami. Sí, bueno, sí, ahora sí. Está en España. Estuvo bien. En Miami, creo. No te bien. Quiero mentir. Bueno, señores, ahí bienvenidos a todos. En la cárcel también son baratos, dice por acá un amigo. Sí, Gastón dice que en la cárcel... Igual no sé si tengo ganas de ir a la cárcel para que me tatúen, ¿no? Y capaz que te hacen también algún masaje. No estaba contracturado. Mi amigo Juan Mario Paniza, que sí. Está levantado desde temprano, sí. Dice, por 500 pesos le hacen con tinta de lapicera. ¿Son más caros entonces los tatuajes? Capaz que sí. ¿Son capaz, más caros, capaz entonces? Que, lo que pasa es que Mario es muy fino, él va a clase. No está tan fino, ¿eh? Bueno, no sé, no. No está tan fino, así fino. Como, fino. No, fino. Él va siempre a todo lo más top. Bueno, yo voy a lo más austero, donde puedo, donde más o menos tatúen bien. Entonces tienes razón, Gastón. Y es prolijo. Te conviene el pabellón 4, el de cárcel ahí. Bueno. Hola, y te tatúan. Que sea prolijo, ya está. Meme. Así te tatúan, meme. Meme. No sé, mamá, te tatúan, no sé qué hacen ahí. Bueno, un saludo grande, buen día, Juan Mario Paniza, que tenga linda jornada, amigo, ¿eh? Hoy tenemos ñoquis de regalo, porque ¿hoy qué es? Hoy es el día ñoquis. Hoy es 29, amigas y amigos. Así que todo el mundo puede jugar, quiero la nona. Tienen que decir así, para jugar por los ñoquis, tienen que decir, quiero la nona.
y me mandan un WhatsApp o un mensaje común al 099-73-2065. Quiero la nona. Y hoy estoy serio. Hoy, chicos, el que no venga con quiero la nona no participa. Buenísimo. Bien fácil, porque si no después se pone y dice, ay, pero yo quería ganar y no participé. Quiero la nona. Dos personas se van a llevar un kilo de ñoquis cada uno. Así que pueden empezar a mandar sus mensajitos para participar de la mañana de hoy. Quiero la nona y te jugás la vida para ganarte los ñoquis. Lo podés ir a buscar hoy mismo y los almorzás hoy mismo. Qué bueno. Los podés almorzar hoy. Es que está bueno comerlos hoy, ¿no? Sí. Bueno, yo hoy no voy a comer mis ñoquis, me los voy a comer mañana. Ah, que es un... ¿Un qué? La cábala. No, no, no. Tengo comida para hoy ya. Ah, no voy a... Parece la de hoy para mañana. No le voy a subir porque Ana Laura hizo que tapa de canelones. Ah, qué rico. Entonces vamos a comer canelones y no sé si el acompañamiento es canelones con ñoquis, no sé si queda bien. Bueno, no hay chance de lo que hay que comer. O sea, se puede comer lo que vos quieras. Bueno, bien. Nadie te iba a decir, Emma, esto no podés comer. ¿Puedes comer ñoquis con panqueque? ¿Puedes comer? La nutricionista no piensa igual. Mi nutricionista no está pensando igual que vos. Bueno. Y me dice, hay cosas que no podés comer eso, gordo. ¿Estás a full con la nutricionista? No, no me habla más. Me bloqueó de las redes. No, le estás todo. Haciendo caso. Y mirá, si yo iba a desayunar, hoy desayuné así, con la gente de Casa de Pan, a los que les mando un beso inmenso. Hoy desayuné con Casa de Pan. Miren en Artigas 683. Miren las medialunas por Retenia, señores. Le mando un gran beso a la gente de Casa de Pan, que durante todo el mes están con 25% de descuento. Pero pará, no te vayas, Diego, no te vayas. Quiero mostrarte, mirá esta foto. ¡Qué rico! Así fue mi desayuno de mañana en Casa de Pan. ¡Qué bueno! Beso grande, me tomé un cappuccino con los chicos de Casa de Pan, con 4 medialunas porteñas. ¡Qué rico! En Artigas 683, los chicos de Casa de Pan. Beso grande, amigos. Sé que tengan linda jornada, una buena mañana. ¿Vos sabés que estaba en casa? Sí. Ayer estaba ordenando un poco de ropa, te quiero contar esto. Dale. Y vos sabés que encontré cartas de amor. ¿Te acordás cuando se mandaban cartas de amor? Sí, 1920. No, Emma, no es tan 1920. Cartas de amor y peluches que tenía de cuando era adolescente. Cartas de amor. Sí, sí, no sí. Trajo que, ninguna y no, para leer. Vos sabés que, ¿viste? ¿No te pasa esto? No, no voy a leer. Sí, mi amor. No vamos a leer eso, ¿no? Me parece que no. Bueno, no sé. Mirá, gracias. Bueno, ¿no te pasa que te pones a ordenar algo? Te mando saludos, Mario Paniza. Corneta, le hizo así a Mario. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Le hizo así. Le hizo así. Yo vi clarito. Sí, disculpe, diga. Vos sabés que, no sé si te ha pasado, que te pones a ordenar algo y te encontrás con cosas tuyas que no las encontré, decía, ¡ay, mirá lo que encontré! Y te sentás no a experimentar. Mío. Si es un lápiz labio no es mío, le juro que no es mío. Si fue el control de lápiz labio no es mío. ¡Ay, los tiempos cuando usaba! No, nunca usé. Bueno, no. No, cartas. Mira, ¿no te he pasa? Encontrado cosas, ropas viejas. Bueno, está, pero digo, te sentás a decir, ¡ay, mirá lo que encontré! Como que te llama la atención, te sorprende de las cosas tuyas que no veías a diario. ¿No te pasa? Bueno, no. Alguna cajita, algún, no sé, algo que te traía... De antes y no estaba a la vista. ¿Sabes lo que me pasa cada tanto? ¿Qué? Encuentro cosas guardadas en la computadora. No tiene nada que ver, ¿no? No. Pero igual encuentro cosas guardadas en la computadora. ¿Y te sorprende? Entro a mirar alguna carpeta, por ejemplo, vieja, de un respaldo, no sé, decía... El otro día encontré una que decía respaldo Toshiba 2002, creo que decía. Sí. Y entré y encontré una cantidad de fotos viejas. Te matabas de risa. Sí, me mataba de risa. Sí, sí, bueno, pasa también. Yo miré fotos de un 15, de una prima que yo estaba. Y terror, es de terror. ¿Por qué de terror? No, de terror, porque cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos. Es cierto. Miraba así, no, increíble. Una polera gruesa y arriba una camisa manga corta. Bueno, yo a mí en una época, no tengo fotos de esto, pero en una época se me había ocurrido, no sé por qué, me parecía que era muy cool usar una camisa y arriba otra sobre camisa. O sea, venía con esta camisa y arriba otra camisa desprendida. Ah, mirá. No tengo ni idea. En un momento se me ocurrió... No, yo no sé si alguien vio. Ah. A mí se me había ocurrido. Digo, qué lindo queda esto. Hasta que la gente me entraba a mirar como diciendo... Claro. Debe ser la camisa de fuerza que se le aflojó al gordo. Bueno, viste que son modas que no sé qué inventan en el momento y a veces cuando uno es chico la prueba. Por ejemplo, me pasó con un vaquero al revés. Yo usé vaquero al revés. ¿Cómo es un vaquero al revés? Lo das vuelta. Lo das vuelta. Ah, pará. No la parte de adelante para atrás. No que te cerrás el cierre atrás. Ah, dado... No. Nunca usé un vaquero... Lo das vuelta, los bolsillitos te quedan para afuera. Nunca usé... Probá. No. ¿Por qué no? Porque no quiero que me lleven detenido, no quiero...
Claro, te lo das vuelta y la parte que queda para adentro va a quedar para afuera. ¿Y por qué hacías eso? No sé, vi algo y digo, voy a probar. ¿Y los otros locos que estaban en el mismo lugar también se vestían así? No, era yo sola. Ah, usted sola. Sí, después me traje, me acuerdo, de Cuaraí, unos tamancos altos así. Tamangos, con G. Nosotros decíamos tamancos. ¿A usted le decía con C? Mire, sí, qué tamancos. Raro. Este bello de Artigas es increíble. Así, tamangos. Sí. Claro, tamango le decíamos. Tamango, sí. Pero tamango al taco. Al zapato, a la prenda. O el tamanco, por ejemplo, es una persona que le faltan extremidades. Pero bueno, está bien, no sé cómo le decían, está bien, si le decían así, le decían así. Bueno, tamanco le decíamos nosotros. Dale. Y era plataforma así. ¿Te acordás de Spice Girl? Sí, nunca le miré los pies. Bueno, miraba había una acusada. Bueno, eran así de altos y era arriba, era de gamuza rojo. ¡Qué lindo! Parecía que un desfile de la emperatriz. ¿Qué le pasaba? Y yo cuando usaba en el barrio de la abuela, todo el mundo miraba. Bueno, imagínate, del vaquero al revés y los tamancos rojos. ¡Qué increíble! Sí, 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 sí. No, me gustaba así, cosas así que pasaban desapercibidas, ¿viste? No, se notaba así, muy desapercibida, pasaba. No, y no se veía acá. Un penacho de plumas así, no se veía. Estaba, ¿no? Después tenía unas sandalias de allá también. Viste que ya son muy de hacer sandalias de goma, ¿no? Cuando dice allá, ¿dónde se refiere? Cuaraí. 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 Tenía una. ¿Alguna vez se compró ropa en Uruguay, usted? No. Todo allá valía la pena. Claro. Bueno, era unos tamancos también altos, grises con blancos platinados. Uy, y llegué a ir a los bailes de acá con esos, qué delicado, ¿eh? Zapato, por Dios. Digo, de plástico tipo engomado, viste que usábamos así. Las sandalias de la Yuya con agua adentro. ¿La Yuya era? Yuya. Ah, no, era Yuya sola, era bueno, la Yuya. La tenía nombre y apellido. Yuya, con agua. Con agua adentro. Y tenía letras adentro. Era una sopa, una sopita de letras. Una sopa de letras dentro del taco de las sandalias. Pará un poquito, no me joda. ¿Eso existía? Existía, sandalias, obvio. Sandalias de Yuya con agua. Con yo agua. Te las tenía. No puede, si nunca había visto eso. Uy, qué por... Perdón, ¿usted iba al baile? ¿Usted salía a la calle con esto? Yo tenía aquellas, las transparentes eran hacia atrás. Pero esto es para jugar. No, se usaban, Emma, se usaban. ¿Dónde? Esto es para jugar, no, esto no, es un juguete. Para jugar, no, se usaban, nos criamos con esas sandalias. Ay, te juro, esta es usted, Evelyn, este es su Facebook, Evelyn, ¿no? Sí, claro. ¿Para que no está abriendo? ¿Para que no termina de abrir? Uy, cómo me lenteció la mañana, señores, ahí. Pará que estamos buscando una de las sandalias, que me parece que es el Facebook de Evelyn. Ya, no vamos a mostrar nada, entonces vamos a mostrar acá nomás. Bueno, yo hubiera jurado no que eran para jugar. No, se usaba. Aparte no sabés lo cómodas que eran, ¿no? Era como, no sé, es como una gomita así. Lo que deberían tener el olor a pata después de eso, que era como un plastiquito, ¿no? Te puedo decir que las tortuguitas que usan ahora, las Crocs, sí, juntan más olor que esas. Porque esas tienen mucho aire, entran mucho aire. Las Crocs son más cerradas. Bueno, 17 pasaron de las 10 de la mañana. Si le parece mal, le debíamos leer 4 o 5 mensajitos más. Que tenga. Mirá. Ahí está. Me siento una Spice Girl. Bueno, un beso grande para Andreina. ¿Cómo le va? Buen día. Quiero la nona, dice Andreina. Bienvenida, buenas noches, buena mañana. 286/2. Buen día, soy Nancy. Quiero la nona. Nancy, querida, mandame los últimos 4 números de documento, por favor. Mándame los últimos 4 números de documento y participás. Muy buenos días, quiero la nona. Andrea, 894/8. Milton, ¿cómo le va, Milton? Quiero la nona, quiero mandar un chiste. Ahí va. Bueno, pará, a ver. Me tiene que chequear. No sé. ¡Ah! Charlaban dos vecinas y una le dice a la otra. Estoy muy preocupada. Mi marido fue a comprar un churrasco y lo atropelló a un auto. ¡Uy! ¿Ahora qué vas a hacer? No, voy a hacer ñoques de la nona nomás. Estuvo qué bueno, qué bueno. ¿Qué quiere que lo pongas como bueno. Favorito en la lista? Rodney, que quiere la nona pastelina 310/3. Un abrazo. Raúl, ¿cómo le va? Quiero la nona. Raúl, mandame los últimos 4 números de documento. Raúl, querido de mi corazón, para participar es quiero la nona, nombre y los últimos 4 números de documento para el momento del sorteo. Hoy es 29, día de los más ricos ñoquis del condado. Mirá lo que son esos ñoquis. Mirá lo que son estos, son, ¿no? Los que tenemos aquí, here.
Tonight. Mirá, le saco el reflejo ahí. Ahí está, le saco el reflejo ahí. Mazel Tov. Saludos grande a la gente de La Nona. Comunicate con la gente de La Nona al 473-35-702 o al 092-34-2806. Te los enviamos sin costo de envío, Brasil. 531 La Nona Pasta Linda. Qué bueno, qué bueno. Y aparte te quiero contar que seguimos anotando para el sorteo de Victoria Calzados. Que tenemos este cinto muy, 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 muy lindo con esta guarda divina. Con una hebilla espectacular. Ah, ya tenemos ahí las imágenes. Pero qué producción que tenemos, por favor. Bueno, la producción es Diego. Bueno. No se preocupe. Es Diego, como que es el, como el todopoderoso. Claro, sí, la verdad que sí. Mirá qué lindo, Dieguito. Multifunción. Divino, divino. Todos los que todo lo que pienses lo puedes hacer con ese cinto. Bueno, sí. Usted está con unas ganas que alguien le compre el látigo, látigo. No, chicos. Todo lo es que es muy blandito. Es muy manuable. Todos los que están mandando mensajes hoy participan también el viernes por el cinto de Victoria Calzados. Todos. Durante toda la semana, cada mensaje que llegue participa del regalo de Victoria Calzados, preparándonos para el Día del Padre, ¿no? Sí, por supuesto. Diegote de Gol, vamos a la primera tanda, si a usted le parece. 10 de la mañana, 20 minutecos para volver en el próximo bloque, seguir leyendo mensajes por los ñoquis, por el cinto y alguna cosita más que siempre tenemos para mostrar. En el próximo bloque vamos a venir con distintos tipos de risa. Algunas risas les traje. Tienen nombre, ¿sabía que las risas tienen nombre? Sí, mango malo jueves, chicos, ya les aviso. Sí, 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 ah, tienen nombre. Los jueves, avísenme. Depende cómo los jueves, avísenme, no venimos. ¿Cómo que no? Tipos de risa, me tipos quiero morir. Risa. Me quiero morir. Vamos a la tanda, Diego, a ver si la convenzo de no poner al aire eso. Me quiero morir. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702 o por el WhatsApp 092-342-806. La Nona. Una pasta linda. Las pastas de Salto. Somos luminosos, somos corpóreos, somos ploteo vehicular, somos calidad, somos tu marca, somos carteles, somos Medici Carteles, somos tu identidad. Descubrí más en medicicarteles.com o al 098-725-357. Insta, medicicarteles.uy, info@medicicarteles.com. Mía Centro de Estética. Realizamos tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, aparatología de última generación. Todos los tratamientos personalizados acordes a tus objetivos. Evaluación y consulta sin costo. Estamos en Uruguay 254. Coordina tu consulta al 092-657-021. Mía Centro de Estética.
Verona Isles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099 42 67 76 y 092 91 79 22. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Cuando un policía pide refuerzos, le mandan los mejores. Refuerzo de salame en pan de molde. Refuerzo de salame en pan flauta. Refuerzo de salame estilo gourmet. Salame Milán Bordenave. Por precio y calidad, una compra redonda. Bordenave. Calidad que hace historia. Listo el pollo. Pollería y rotisería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. Listo el pollo. Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri.
Día de ñoquis. Día del ñoque. Día de ñoquis, amigas y amigos. Así que puedes seguir anotándote. Quiero la nona pasta linda. Todos los mensajes que lleguen hoy para poder ganarte los ñoquis exquisitos. Estos son nuestros, por la duda. Claro. Estos son para nosotros. ¿Cómo lo vas a comer? Mañana con tuco. Sí, con tuco. Mañana con tuco. Ya le estoy avisando a Ana Laura, mañana ñoqui con tuco. Ya está. Hoy ya hay almuerzo, me encargué de que hubiera todo. Y mañana ñoqui con tuco, qué deli eso. ¿Usted nunca participó en algún concurso con su animalito? ¿Con su perrito? ¿Rara? No, ¿cómo se llama la perra? Rara, ¿no? Lana. Lana. ¿Cómo se llama Rara? No, no, le puso nombre de ovillo de lana. mira qué lindo esto. Un perro crestado. Venga, venga mi cumpo, por favor. Scooter, un crestado chino de 7 años, es el perro más feo del mundo. Pobrecito. ¿Por qué tiene la lengua así caída? Porque aparte de feo, tiene problemas. El animal rescatado fue coronado en el tradicional concurso que se realiza en California y que premia a los animales por sus características únicas con fines benéficos. El certamen tiene casi 50 años y busca mostrar que cada perro es realmente único y hermoso. Pero para mí que el crestado chino es el más feo del mundo. Y bueno, pero yo tengo una imagen acá, Evelyn. ¿De qué? De alguien que podría haber participado y podría haber ganado perfectamente el concurso perro más fulero del planeta. No me está hablando de Lana, ¿no? No, no sé. Yo encontré una foto, me la mandaron aquí. Mire lo que es ese bicho. Por Dios. ¡Qué malos que son! Podía haber perfectamente ganado ese animalito. Vos sabés que cuando vos la esquilás queda como el... Queda como el sí. Tinglado chino. Ahora está con el pelo largo porque está frío. Qué increíble. Pero cuando las quilas queda con el pelo loco así, ¿sabes? Bueno, ahí está, para es el año única, que viene. Es única, es una belleza exótica. Para el año que viene tiene la posibilidad de presentar ese. El año que viene va a ser más feo. Qué mal. La estoy cuidando para que no sea mamá, porque señorita. Ayer nos enteramos que señorita la estamos cuidando. Será perrita, ¿no, señorita? Bueno, pasó a ser señorita, perrita. Pues eso es así. Y la estamos cuidando, viste, de los del barrio. ¿De quién de los del barrio? De los perritos del barrio. Ah, los perritos del barrio. Sí, estamos cuidando, entonces no dejamos que se acerque nadie. Tengo dos portones, ¿no? Que por suerte, sí, Evelyn. Me imagino los perritos del barrio, los vecinos que tienen, por ejemplo, un Golden, diciendo, ¡ay, vaya! ¡O salgan, crían con ese animalito! No, lo que me dicen, por favor, ¿cómo que saldrá de ahí? Un lindo murciélago. Un precioso murciélago dorado va a salir ahí. No, yo no quiero judiarla, no quiero judiarla. Elefante saldrá. El tema es que yo me dormí y no la castré, porque yo la quiero castrar, yo no quiero que tenga crías. Ah. ¿Cómo? Porque después es muy difícil de adoptar a los hijos. Pero no, regalarlos. Claro, sí, es muy difícil de que la gente adopte. Sí, más de ese animal, ¿no? Más de ese bichito así tan graciosito. No, el tema es que hay muchos en la calle. Para una película de terror, por ejemplo, los puedo donar todos. Qué malo que sos. Sí, pero lo hacen como que fueran monstruos. No, que, igual, el que tengo de vecino es un caniche. O sea, es chiquito, la puede sí, pueden puede haber contacto. Contacto. Pero el tema es que no quiero. Ella es una eterna adolescente y quiero que siga siendo. Quiero pegar un... Lore, que quiere ñoquis de la nona pasta linda. Bienvenida, Lore, 631/6. Bienvenida. Elsa, ¿cómo estás? Elsa, querida de mi corazón. Quiero ñoquis de la nona pasta linda, 007/3. Gracias, Elsa. Buen fin de, me dice Andrés. Quiero ñoquis de la nona pasta linda. Soy Andrés, 420/6. Buen fin de, pero... ¿Qué, no, que ya empezó el fin de semana para vos, Andrés? Hoy es jueves. Sí, señora. Hoy es jueves, sí. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, mi ángel? Palpitamos mañana, viernes, ¿no? Buen día, quiero ñoquis de la nona pasta linda. Soy Nico, 819/3. Hola, buen día, quiero ñoquis de la nona pasta linda. Nancy, 352/3. Un beso grande, Nancy, querida de mi corazón. Un beso grande para mi amigo Ferchu, querido, que está escuchando por ahí. Para Cachito, Milton, se anota y juega, 681/8. Buen día, quiero ñoquis de la nona, 083/7. Gracias por estar del otro lado, amigos que están del otro lado. Ferchu me dice, quiero ese ñoqui. Así me lo dijo. Mirá. 783/6 y nos manda una foto que está mirando la tele por la compu. ¿Es por los ñoquis de la nona? Debe ser por los ñoquis de la nona. Me imagino que deben ser por los ñoquis de la nona. Qué sí, bueno, señores, qué bueno. Abrazo grande para Ferch Ávalo, nuestro showman de América. Para que te leo 10 más y vamos con la noticia tuya de las sonrisas, las risas. ¿Tá? Las risas, tipos de risas, sí, que comúnmente escuchamos. Viste que todos nos reímos diferente. Bien. Nadie se ríe igual al otro. Te leo 10 mensajes más y vamos con las risas. Buenísimo. Hola, listo, quiero ñoqui. Mirá la foto esta, Diegote.
Mirá la foto de los ñoquis que ya se mandó la amiga. ¡Qué delicioso! Hola, mandar un saludo a mi mamá, se llama Sonia. Un beso grande para Sonia, que tengas una linda jornada. Pedro se anota, quiero ñoquis de la nona pasta linda, 432/7. Edilia, 719/2, quiero ñoquis de la nona pasta linda. Hola, buenas, quiero ñoquis de la nona. También quiero participar por el cinto, claro, Lucía. 3897/2, todos participan por el cinto divino. Espectacular. Buen día, quiero ñoquis de la nona pasta linda, 157/2. Dos más y vamos con las sonrisas. Quiero ñoquis de la nona pasta linda, Magdalena, 1253. Quiero ñoquis de la nona, Nair. Para 563/7. Qué lindo, qué cantidad de gente. Qué sí. Bueno, qué lindo eso. Bien. Bueno, vamos a arrancar con las risas, Emma. Comúnmente todos nos reímos diferente. Es cierto. Por ejemplo, en mi caso se ríen mucho de cómo yo me río. Es cierto. Porque dicen que yo hago pausas. Hago sí, pausas sí, como al reírme. Bloqueada. Claro, pero digo, sale así, ¿qué voy a hacer? Igualmente, depende de donde estés también, claro, tu risa, ¿no? No te veo en un velorio, por ejemplo. Igual les digo, en el velorio es difícil de reírse, ¿no? Salvo que te cuente un chiste, algún humor ácido. Yo mañana voy a hacer un pedido, pero después mañana lo voy a hacer. ¿En el velorio? Cuando sea mi velorio, pero mañana. Vamos con las risas ahora. Bueno, arrancamos, tenemos un video más o menos, voy nombrando y nos vamos diciendo a ver. Cómo son las risas para que vayas viendo cómo suena cada una, ¿no? Arrancamos con la risa charlatana. Risa charlatana. Tenemos el video. A ver, Diegote, querido de mi corazón. En dos partes tenemos. Risa charlatana. Esa es la risa charlatana. La pava silbadora. Esa sería la caldera o la pava silbadora. A ver. La risa en cuotas. Esa sos vos. Sí. La mudita. ¿Cómo? La vaporizadora. Otra cosa me hizo acordar. La fumadora. Ah, conozco. ¿Estás? ¿Terminó? No, tenemos otras más. Ah, ¿tenemos más risas? Tenemos alguna más. Bueno, fuimos hasta la fumadora. Me sí. Queda la risa tristona, la tristona. Tímida, la motocicleta, la desganada y la explosiva. La risa desganada. La mudita me hizo acordar otra cosa. Y no sé por qué. La risa mudita. Esa es tu mente perversa. La tristona. Eso era un velorio. Pero se está riendo ahí el tipo. La tímida. La motocicleta. Esa es la tuya, Emma. Está muy buena. Me gusta cómo se ríe el pelado. Cuatá, te fuiste al carajo, no volvé. Pero me gusta cómo se ríe el Dolapri, me gusta. Está pelado. La desganada. Eso, por obligación. La explosiva. Qué jetón que es el pelado, ¿eh? Qué boca grande que tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estuvo bueno eso, ¿eh? Bueno, sí, viste que todos tenemos distintas risas. Contanos qué risa tenés. Sí, yo no. Yo tengo medio parecido a la motocicleta esa, me parece que es. Ahí está. ¿Ese quién es? Ese... Ese Jaque, me parece. Sí, sí, ¿eh? Sí. Esa es la risa... Jaque, ¿sí? Es la risa mala onda. Sí, media desganada, ¿no? Como por obligación, ¿no? Hola, hospital de niños, sí, bueno, tomá toda la sopa que si no viene la perra de Evelyn, le dicen los padres a los niños buena. Ahora. Sí, es cierto. Alguien me dice por acá, ¿es primo de Lana el otro perro? Capaz que son de la misma camada, puede ¿no? Puede ser, sí. Sí no, es que no sé ni qué raza es Lana, es rara, ella cruza con gato también, ¿sabían, no? ¿La por perra? Las cosas que hace, sí. ¿Sí? Ella se prende y queda colgada. ¡Ay, qué importante ese y animal! Sube las mesas así como un gato. ¿Viste los gatos que saltan en un salto solo y suben a las mesas? Sí. Bueno, así sube ella. ¡Qué increíble ese gato! Bueno, gato y le gusta tener el moto. ¿Y qué? Le gusta tener el moto. Usted me dijo, sí, que se trepa la moto. Le importa la moto. Bueno, sigan anotándose. Hoy regalamos los ñoquis. En el último bloque regalamos 2 kilos de ñoquis. Dos personas se van a llevar 1 kilo de ñoquis de la nona pasta linda cada uno. ¿Cómo haces? Muy fácil. 099-7320-65. Quiero la nona. No pueden participar nadie que no ponga quiero la nona, tu nombre, los últimos 4 de documento y me lo mandás y estás participando. Quiero ñoques de la nona
al INE 758/5. Estoy mirando la tele, nos dicen por acá que nos mira por internet. No, por la pantalla de Canal 8. Mirá qué lindo. Qué lindo. Gente de Artigas me escribió, Emma. ¿Qué dice la gente de Artigas? Compañero de Artigas, que quieren mirar el programa. Les dije que tienen que mirar por la página de Facebook, ¿no? O por YouTube de Canal 8, sí. Ah, también por también YouTube. Lo no me di cuenta de decirlo por YouTube. Pero bueno, me han escrito, así que bueno, contentos de que estamos haciendo el programa. Un beso grande para la barra, entonces. Han visto los pedacitos que subimos, pero no todo el programa. Hola, ¿cómo le va? Hola. Mirá cómo nos mandaron, qué lindo, cómo va. Esto sí está lindo, el perrito. A ver. Nos mandó la amiga bailando el perrito. Ah, mirá. Un perrito lindo. La Lana también es linda. No, no, no. Lana es linda, es exótica. Hola, buen día. Quiero ñoque de la Luna Pasta Linda, 150/5. Hay risas que te hacen reír también. Muchas gracias. Me pregunto. Saludos al mozo de la pizzería del centro. Eduardo, creo que se llama, Sí. Que nos mira todos los días. Y el otro día estuvo con Faustina y le sacó una foto y estaba muy feliz de... ¡Ah, qué lindo! De la siga Faustina de cuando se estaba en La Voz. Y estaba muy emocionado. Así que le mando un gran beso. Creo que se llama Eduardo. Y nos mira de mañana también, así que qué lindo. Saludo gran grande, abrazo, amigo, que tenga linda jornada. Quiero ñoquis de la nona, soy Doris, 530/8. Cuando usted quiera, buscamos la última tanda. Bueno, ¿cómo no? Para abrir en el último bloque y cerrar y hacer el sorteo. Mabel se anota también, 444/5. Qué cantidad de amigos que están jugando por los ñoquis, Diegote, tanda, venimos y hacemos el cierre de la mañana de jueves. Ya estamos de vuelta. Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblof. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Cuando un policía pide refuerzos, le mandan los mejores. Refuerzo de salame en pan de molde. Refuerzo de salame en pan flauta. Refuerzo de salame estilo gourmet. Salame Milán Bordenave. Por precio y calidad, una compra redonda. Bordenave. Calidad que hace historia. Volvió la super promo del año. Volvió la promo Special Dog. ¿Qué alimento le das a tu mascota? Ellos esperan lo mejor. Dale Special Dog. Ahora, además de la felicidad de tus perros o gatos, comiendo un alimento súper rico y balanceado, comprando Special Dog o Special Cat, participás de sorteos fantásticos. Comprá cualquiera de nuestros alimentos de la línea Special Dog y Special Cat y reclama tu cupón para participar de estadías para 4 personas en Posada del Siglo XIX. Además, sortearemos muchos regalos. Si sos comerciante y vendés nuestros productos, tenemos premios de 5.000 pesos en efectivo para el comercio que entregue el premio ganador.
tus mascotas felices y vos podés tener unas vacaciones soñadas gratis. 4 meses de sorteos, 4 meses de regalos, pero para tus mascotas, una vida con el mejor alimento. Special Dog, una manera más de demostrarle tu amor a tu mascota. Si querés vender nuestros productos, solicita vendedor al 096-030-707. Dale Special Dog. Centro de Estética. Realizamos tratamientos faciales y corporales, depilación definitiva, aparatología de última generación. Todos los tratamientos personalizados acordes a tus objetivos. Evaluación y consulta sin costo. Estamos en Uruguay 254. Coordina tu consulta al 092-657-021. Mía Centro de Estética. We'll be right back.
un sabor inconfundible. Con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. O por el WhatsApp 092-342-806. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento. Y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. ¿De qué? Pero hay que adaptarse a todo. ¿No? Sí, señora. Bueno. 51 pasaron de las 10 de la mañana. Le mando un gran beso a mi amigo Mariano querido. ¿Cómo le va, Mariano? Compañero de nuestro, en la lista es mío, en la lista 50. Gran abrazo, Mariano querido. Que tenga linda jornada. Mariano me dice, quiero los ñoquis de la Nona. El termo, el cinto, el vaso blanco, crocante, quiere todo lo que hay acá, ¿no? Y usted no se imagina lo que hay atrás. Acá, atrás de la escenografía de este, tenemos cosas de Evelyn, tenemos jabón chiquito, 2 pares de lentes, espejos, bolas de cristal, solo Dios sabe. Lápiz de labio, solo Dios sabe, señores. Jabón chiquito, no. Pará, cortame la música. ¿No vio el otro día el programa? Que nuestra compañera de equipo se fue de vacaciones. Y me trajo este regalo del paseo de las vacaciones. No, porque y un shampoo. Motel Ternura, no. Ya vimos, hice las averiguaciones y es un hotel en el sur que es Genovés. Y el loco estaba en Facebook, puso, ante la falta de un jabón y un shampoo debimos cerrar las puertas, puso así. Señores, en un par de minutitos tenemos sorteo. Usted tiene saludos, García, sí, ¿no? Sí, tengo saludo de Cooperativa Cotras. Venga. Bueno, Cooperativa Cotras Alto. ¿Qué pasó? Nada, la gente dice a ver si los lentes pueden ganárselos también. No. A fin de año regalo mis lentes como todos los años. Aparte tenemos inclusive un par de lentes para los que vienen a hacer las notas. Sí. Si quieren increíble. Ponerse lente, le enganchamos es lente cierto, a todos. Llegan y le decimos, ¿quieren ponerse lente? Cierto. Sí, tenemos, lente. Sí. Va a marcha lente. Bueno, quiero saludar a Cooperativa Cotrasalto. Contamos con 5 unidades, 24 horas a tu servicio. También un minibús para 11 pasajeros, llegando a cada rincón de la ciudad. Aceptamos todas las tarjetas. Viaja con confianza. Viaja con Cotras. Siempre tenemos la tarifa justa. 099-023-556 o 091-456-556. Somos Cooperativa Cotrasalto. Le mandamos un saludo grande para los chicos, para los grandes también de Cooperativa Cotras y para el dueño, para Ale, que confía en nosotros. Beso grande para todos. Estos son de Jorge. Esos son de Papá Noel. No son de Papá Noel, son de Jorge. No le diga Papá Noel a Jorge. No, pero a vos te queda bien como Papá Noel. Sí, ya está. No veo nada. Aparte tiene uno con mucha polenta. Y son arriba y abajo, son bifocales. Claro. Miro acá abajo y parece un 52 pulgadas mi teléfono bueno, invertido. Así que adelante. ¿Ves nublado o ves bien? No, veo una mierda. No veo nada, me voy a pegar un porrazo en cualquier momento. Bueno, tampoco sea así. Nos queda una más, ¿no? Bueno, sí, nos queda Victoria Calzados. Calzados en 100% cuero, confeccionamos también números especiales y modelos a tu elección. Anexamos materas, cintos, billeteras, carteras y mucho más. Hacé tu pedido al 092-743-115. Visítanos en Instagram, victoria.m.calzados. O también nos encontrás en Facebook como Victoria Calzados. Bien. Victoria Calzados,
estilo y elegancia en tu caminar. Y bueno, ya sabes, tenemos el cinto. Hasta el viernes, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana anotamos. Mañana. Y mañana lo sorteamos para ese papá o ese tío, el que sea hombre, ya está. O la chica, o que chicas, tengan que usarlo, sí. Sí, sí, las chicas usan. Estamos mirando la historia de Victoria Calzado con una cantidad de ingresos nuevos y divinos, sí, espectaculares. No sabes. ¿Eh? Aparte de eso, sabés que podés elegir tu propio modelo, ¿no? Sí, esto me gustaron mucho. Mirá, esto como para un regalo para alguien, estas botitas así me parecen re como, contra lindas. Comodidad absoluta. Bueno, Diegote querido, marcame por favor del 1 al 180 más o menos, que fueron la cantidad de mensajes que llegaron hoy. Quiero los lentes, me dicen. Buen día, quiero la nona, soy Mariana, 4880. Hola, Emma, quiero ñoquis de la nona, pasta linda. Hoy los pude mirar porque falté a la escuela. Luana, faltaste. Hay asamblea técnica docente hoy, ¿no? ¿Cómo me quedan? Ah, le quedan muy bien, no ves nada. Decime que no ves nada. No veo nada. No se ve nada. Son muy chiquitos para mi cara, me parece. Es quieto, son lentes, no son... No, pero hay que ver el formato. Bueno, Diego, genéreme el sorteo. Dígame quién se lleva el primero de los kilos de ñoquis, por favor. 128, para que lo buscandonga aquí. 128, señores y también señores. A ver, ¿con quién tenemos para el 128? Acá, ganador. Lucía 897/2. Lucía 897/2. Lucía querida, puede pasar a levantar los ñoquis en la nona pastalinda con la cédula. Lucía 897/2. Y la segunda persona, 36. Se lleva 36 y nos vamos con Andreina, 286/2. Andreina, 286/2, se lleva el otro kilo de ñoquis de la nona pasta linda, señoras y señores, con la cédula en la mano. Andreina, 286/2, y Lucía son los ganadores de los ñoquis de la jornada de hoy. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones para Andreina y para Lucía, ¿no? Lucía y Andreina. Listo, señores, mañana así hacemos que... el sorteo de lo del cinto divino de la gente de Victoria Calzados entre todos los que jugaron en la semana. Así que bueno, estén atentos porque van a ganarse el cinto hermoso, totalmente gratis, de regalo de Victoria Calzados, señores y señoras. Qué lindo que está. Lo combinás con unas botitas claras, quedan divinas. Divino, muy lindo. Una camperita clara también, puede ser, con algo oscuro. Bueno, de todo, entonces va. Sí, lo podés combinar con polleras, inclusive. Las chicas usan con polleritas largas. Con polleras, por ejemplo, de jean, combinando con unas botas lindas de cuero. También las botas las encontrás en Victoria Calzados, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Con el gran cinto. Amigas y amigos, nada más, que tengan linda jornada para el Día del Padre, mat.kai. Ahí tenemos algunos de los mates lindísimos que tenemos en nuestras redes sociales para que los puedas ir y compartirlos. Hoy estamos en el mercado 18 de julio de 17 a 21 horas. Ese me gusta, ¿eh? Ese me gusta, está recontra lindo para el Día del Padre, mat.kay. Un abrazo grande a toda la barra de mat.kay, señoras y señores, que tengan una jornada divina. ¡Nos vamos! Nos vamos, Emma. Ya llega Víctor Hugo Solís, no sé si vinieron hoy, no lo vi al negro pasar, no lo escuché a Rodrigo. ¿Hay uno a la mañana hoy? No sé. ¿Hay uno a la mañana, chicos? ¡Ahí está el negro, querido! ¡Qué silencio! Sí, sí, se ve que está, no pasó para arriba hoy. No pasó, así que está quieto ahí, está guardado. Muy bien, ¿eh? Eve, nos vemos, que tengan linda jornada. Que pases bien, nos vemos esta noche. Ya llega 1 de la mañana con Víctor Hugo Solís, el director de eventos del litoral para arriba. Todo, todo. Bueno, lo tenemos acá, en Canal 8. Chau, chau.